Otero jugando de primera, la pelota por bajo para Jonathan Fondo. Metía muy bien Burgos, se viene. Ahí está, ¡gol! ¡Gol! Rojinegro, gol de Sporting, Nacho Burgos, está fuera del área, un remate soberbio con pierna derecha. En 6 minutos y medio del primer tiempo abre la cuenta la visita entre comillas, ¿no? Porque estamos en cancha de San Francisco, pero el local es Huracán. Remató Ignacio Burgos, el marplatense, el ex Alvarado, un remate de derecha furioso, voló pero no llegó Alonso, y está ganando el equipo del debutante del entrenador Jorge Montesino, 1-0 en Villa Italia, para seguir el mismo camino de los últimos años, siendo protagonista y con el Federal Amateur a la vuelta de la esquina, para hacer más sangre que luto. Está ganando Sporting rápidamente, amanecer victorioso del equipo puntaltense por Burgos, ahora en 7 del primer tiempo, Huracán 0, Sporting 1. Recupera Navarro contra Matías López, la tiene Ciamparelli, el ex Bellavista, jugando la pelota a la mitad de la cancha para Fermín Guzmán, toca por bajo, el pase encortado, el taco descalco, iba corriendo Andrañez, la terminaron sacando, después el rebote le queda a Ciamparelli, remató. ¡Gol! ¡Gol! Huracán, lo hizo Ciamparelli, el ex Bellavista, Lucas Ciamparelli, un remate de afuera tremendo, recuperó la pelota Navarro en la salida, la jugaron para Ciamparelli de derecha, la pelota, la ratonera, ahí donde entró el remate en el primer gol del partido de Burgos, ahí justito, bien pegada la pelota al parante derecho abajo de Nacho Torres, ingresó el remate de Ciamparelli para en la recta final del primer tiempo igualar el partido, 45 y medio de la etapa inicial, un partido con mucho vértigo, muy intenso y la verdad que entretenido. Este primer tiempo de la semifinal, igual el globo, el huracanazo del Potro sigue y sigue y sigue y nunca se rinde, ascendió al Federal Amateur, se le viene el torneo superior y en medio de la vorágine también quiere ganar la liga. Plantel corto, equipo grande, sobre el final del primer tiempo, el derechazo tremendo de Ciamparelli, que siga así por favor el segundo tiempo. 1-1 están empatando Huracán y Sporting, Ciamparelli el autor del gol. Van todos por arriba, está Matías López, está D'Angelo, está Jonathan Fon, pasó Romero, le pegó Durán, viene el centro y termina sacando con golpe de cabeza Cabral, peleaban todos, había una mano, penal, y cobró penal. Mano de Facundo Díaz, penal para Sporting, señores. Increíble. Sin querer queriendo, pero la tenía muy despegada del cuerpo. No tuvo nunca una intención de parar. Se quiere morir el chico Facundo Díaz, que había hecho un buen segundo tiempo. Le va a pegar esa pelota a Castellano, ¿no? El Chelo Castellano, a ver. Sí, no se la saca nadie, el Chelo. Que tiene la cinta de capitán ahora por la salida de Nacho Burgos. Atención, tiro penal para Sporting. En un momento terrible del partido, 34. Jugó mucho mejor Sporting el primer tiempo, arrancó mucho mejor la complementaria Huracán. Ahora me parece que el partido no estaba para ninguno de los dos. Y como caído del cielo se encontró el equipo de Montesino con este penal por la mano de Facundo Díaz. Protestan, pero fue mano. Fue mano. Fue mano. El árbitro cobra porque la mano está ampliando el volumen y en un lugar no conveniente, por eso estuvo bien Gorosito en el fallo. Va el pitazo de Gorosito, le va a pegar esa pelota a Castellano. Allí va el Chelo, 1-2-3, tiró. ¡Gol! 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 ¡Rojinegro! Gol de Sporting, el Chelo Castellano con mucha categoría, con el pie derecho bien abierto, la pelota pegada al parante izquierdo, el arquero Alonso como incrédulo se quedó clavado en el medio del arco, está ganando Sporting 2-1, gran definición del Chelo Castellano con toda la experiencia, la soltó como una lágrima, como decía Víctor Hugo con los penales de Diego, está ganando Sporting en la recta final del partido, 35 del complemento, el grito sagrado, el rugido eterno, el pueblo rojinegro festeja este gol que tiene sabor a final. Está ganando Sporting, Castellano de penal. Ahora Huracán 1, Sporting 2.